cómo aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Lo primero que yo les sugiero hacer es identificar, tener muy claro qué es lo que es realmente importante para ustedes en su vida. ¿Cómo hacer ese ejercicio? Bueno, muchas personas de éxito, muchas personas que ayudan a otras a ser súper eficientes, por ejemplo, que trabajan con altos funcionarios o con altos directivos de empresas, etcétera. Todos, absolutamente todos, coaches, guías, están de acuerdo y fomentan el que la gente escriba y de preferencia con pluma sobre papel, con lápiz sobre papel. Entonces, lo primero es anotar qué es lo que es realmente importante para ti en tu vida, para cada uno en nuestra vida. Esa lista tiene que estar muy bien hecha, tiene que estar muy clara. Y la primera forma es, si nunca lo han hecho, háganlo sin pensar en el orden, no importa, lo que les venga a la cabeza, tal como les venga, anótenlo. Para mí es importante, cada persona es diferente y es totalmente personal, no hay una cosa correcta y una cosa incorrecta. Para mí es importante pasar tiempo con mi perro, perfecto, anótenlo. Ahora, traten de ser tan específicos como puedan. ¿Cuánto tiempo? Pasar tiempo con no es lo mismo que es importante para mí salir 3 veces al día a pasear a mi perro durante 10 minutos, durante 15, durante media hora, lo que sea importante para ustedes. Entonces, lluvia de ideas, anoten todo lo que sea importante para ustedes en su vida. Entendiendo que el tiempo es el recurso más preciado del que disponemos. No es la salud, no es el dinero, es el tiempo. El tiempo es mucho más valioso, totalmente irreemplazable. Entonces, por eso es importantísimo que no vivamos con la ilusión de que el tiempo no existe, de que no es un factor, de que la vida es para siempre y nunca se acaba. Esa lista hay que estarla renovando para vivir una vida con propósito. Bueno, ya tenemos la lista. Ahora, el paso 2, ahora sí vamos a ordenar. Ahora sí vamos a ver cuáles de esos 60 elementos, 20 elementos, 10 elementos que anotamos, cuál es el orden de importancia. Yo les sugiero concentrarse en los 10 más importantes. ¿Y cuál es su orden? Ya identifiqué de esos que haya anotado los 10 más importantes. Ahora voy a ponerlos en orden. Entonces, lo primero que tienen que hacer, bueno, lo primero en ese sentido, que es ya el paso 3, es hacer una especie de inventario. Es decir, hagan un inventario de en qué usan su día. Aquí no traten de corregir nada, no traten de hacerlo mejor. No, solo es una acción de observar. Ustedes practican Chinen Chikung, les va a sonar muy familiar esto. Es observarnos tal cual somos. Antes de decir, yo cambio. Primero, vamos a vernos cómo funcionamos, cómo somos realmente, cómo hacemos las cosas cotidianamente. Antes de pensar en cambiar, vamos a reconocer. A lo mejor está faltando ahí una muy importante que se les fue. Y su piloto automático les está mostrando qué es importante para ustedes. Puede ser el descanso, puede ser la actividad lúdica, puede ser la expresión creativa, puede ser el tiempo de calidad con alguien en su vida, puede ser muchas cosas, el admirar la naturaleza, el escuchar música, qué sé yo, pueden ser varias cosas y eso les va a ayudar a descubrir. Y por supuesto, el paso 4, frase 4, el corazón puro como agua cristalina, vamos a ver las cosas como son, sin juicio ni prejuicio, con amor incondicional, con respeto, observen ese inventario. Observen eso que documentaron. El paso 5 es voy a comparar cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy pasando mis días, cómo estoy pasando mis días entre semana, cómo estoy pasando mis fines de semana en comparación con mi lista de prioridades. Y entonces viene la parte de, ahora sí, hacer una planeación de tiempos. Y a menudo lo que va a pasar en esta fase es que vamos a asignar menos tiempo a algunas cosas y más tiempo a otras. Y eso va a ser una diferencia tan importante en nuestro sentir, en el respeto y la autoestima que tenemos
Porque ese solo acto de asignar tiempos más congruentes con las prioridades va a hacer toda la diferencia del mundo. Y por supuesto hay que ejecutar. Por supuesto hay que ejecutar.